Muy bien. La opción de compartir pantalla. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Bolívar. A nombre del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, les doy la bienvenida al recorrido 360, recordando que LUM es un proyecto del Estado peruano que busca fortalecer la democracia y construir un país que respete los derechos humanos, por lo que en esta ocasión el área de educación plantea el tema de los derechos de la mujer durante el periodo de violencia 1980 al 2000, con el propósito de visualizar su vulneración y transgresión, así como evidenciar el impacto que ocasiona en las personas afectadas, pero también mostrar el rol predominante de las mujeres en la búsqueda de justicia, reconocimiento y dignificación, a fin de reflexionar sobre temas como los derechos humanos, la equidad de género y la interculturalidad. Para ello, hoy nos acompaña María Jenny Dador, quien es abogada, experta en temas de género y derechos humanos, con más de 25 años de experiencia en la promoción y defensa de los mismos, y actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y ha sido directora de la ONG Manuela Ramos, presidenta del directorio de PRONCEP y funcionaria del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por último, recordarles que la visita es participativa, por lo que podrán intervenir a través del chat o abriendo sus micrófonos, siempre con respeto y valoración de la diversidad de opinión. Asimismo, en caso se presenten problemas de conexión, por favor, le pedimos paciencia. Inmediatamente pasamos a la sala Orígenes, en donde nos muestra esta imagen de una mujer ejerciendo el voto. Sabemos que ya en la Constitución de 1933 le permitía a las mujeres analfabetas poder ejercer esta votación, pero si no es hasta la Constitución de 1956 en que lo pueden realizar y posteriormente, gracias a la Constitución de 1979, es que tanto mujeres como varones y letrados pueden acceder al mismo. Al respecto, doctora Yeni, por favor, coméntenos sobre la Constitución de 1979, siendo esta la primera que proclama la igualdad de género, así también el proceso que atravesó el derecho civil respecto a ejercer el voto, el acceso a la educación y el trabajo igualitario, siempre desde la perspectiva de la mujer. Buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes con las personas que nos acompañan hoy en esta visita guiada al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Mira, pensar en la Constitución de 1979 yo creo que es uno de los hitos más importantes en términos de derechos de las mujeres. Realmente marca un parteaguas, ¿no? Y como has señalado, tiene que ver con un proceso, digamos, que venía en marcha, ¿no? Por conseguir derechos las mujeres, principalmente en este caso el tema del sufragio. Pero no hay que olvidar que desde los inicios de la República, si bien la colonia estaba en deuda con las mujeres, y eso lo reconoce San Martín
cuando instala el gobierno, ¿no? De la República, también la Fundación de la República mantuvo esas deudas con los derechos de las mujeres, no solo con los derechos de las mujeres, con los derechos de los indígenas y con los derechos de aquellas personas que no tenían bienes, propiedades, ¿no? Pero con los indígenas fue intermitente. Los indígenas tuvieron derecho al voto hasta 1870 y tantos por ahí, y luego les restringieron ese derecho de manera intermitente. Lo que ocurría es que la población, digamos, que no era letrada, no tenía acceso a la votación, y eso hacía que apenas el 3%, ¿no?, de la población peruana fuera la que podía acceder a las urnas. Y entonces esa población se concentraba además en la costa, es decir, eran las élites de las sociedades costeñas, ¿no?, las que estaban sobre representadas en la democracia peruana. Y esto ya originaba determinadas fracturas dentro de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, una de las primeras, digamos, avances de las mujeres tiene que ver con la educación. No podían acceder a la educación formal, ¿no? Sino hasta 1908, por ejemplo, es que se les permite el acceso a la universidad. Antes eran autodidactas o eran educadas en sus casas, salvo los gineceos, que eran para la educación primaria, secundaria, ¿no?, donde la mayoría tampoco accedía. Pero en el 33, como señala, se da el voto, y en el 79, ¿no?, ya pueden, digamos, votar todas las mujeres, porque a veces se dice que en 1956 se da el voto universal para todas las mujeres, ¿ya? Sin embargo, en el 56 el voto solo se da a las mujeres letradas. Y se dice falsamente que es universal porque es para elecciones municipales y presidenciales. Pero esas letradas, ¿no?, dejaban, digamos, en un margen como aproximadamente un 40% de la población femenina en ese momento era iletrada. Entonces, ¿no?, es como una exclamación que no se corresponde con la realidad, decir que el 56, las mujeres, todas las mujeres votamos, porque como bien señalaste, eso ocurrió recién en la constituyente del 78 y se proclamó a partir del 79 con la igualdad y el voto para todos, ¿no? Entonces, la constitución del 79 es muy importante en ese sentido porque por primera vez declara la igualdad entre los sexos, pero no solo la igualdad, sino que además construye una fórmula que reconoce, ¿no? Dice, la ley reconoce al hombre y a la mujer iguales, reconoce la igualdad entre los sexos, incluso a las mujeres derechos no menores que al varón. O sea, contrario, ergo, las mujeres podíamos tener mayores derechos. ¿Por qué? Porque veníamos de una exclusión histórica, ¿no? Y además, esa exclusión histórica no era igual para todas las mujeres, ¿no? Entonces, acá siempre hay que ser bien cuidadosos. Las mujeres en su diversidad. No hay una mujer, la imagen de la mujer peruana letrada que accede a la universidad, a la educación, eso no representa mayoritariamente a las mujeres. Mayoritariamente las mujeres estaban en el campo o estaban en las ciudades como obreras, pero no eran necesariamente letradas, ¿no? Entonces, no hay que engañarnos con esta frase. Entonces se reconoce la igualdad, pero se reconoce una desigualdad histórica y se dice por eso con esta fórmula para dar acciones afirmativas, positivas, como las cuotas, ¿ya? Pero también esta constitución es importante porque además es la primera que ya no reconoce que el Estado tiene una religión oficial o privilegia una religión, como en el caso de la religión católica, que de alguna manera tutelaba, ¿no?, la vida de las mujeres. Y por otro lado, al reconocer que todas las personas son iguales, reconoce también la igualdad entre los hijos. No importa si fueron concebidos, y me acuerdo clarísimo de este debate en la prensa peruana, no importa dónde fueron concebidos, ¿ya? Decía así una historieta, una de estas caricaturas que salían en la prensa en ese momento, dentro del matrimonio, fuera del matrimonio o en la parte de atrás de un Volkswagen, que para la gente joven eran estos autos chicos tipo escarabajo, ¿no? Entonces, se reconocen muchas igualdades, no todas las que quisiéramos, pero se van acortando las brechas. Y a partir de ahí, significó, por supuesto, cambiar todas las estructuras de normas que tenían que ver códigos civiles, códigos penales, todo lo que regía la vida en la sociedad.
porque estaba organizado de acuerdo, ¿no?, a un régimen absolutamente patriarcal, donde todos los derechos recaían en el pater o varón de la familia, y si uno se casaba, esos derechos recaían en el marido, ¿no? Fijaba el domicilio, tenía la patria potestad sobre los hijos, disponía de los bienes sin la autorización de la mujer, fijaba el domicilio conyugal, etcétera, ¿no? Salvo Velasco, que en el 69 da una modificación de una norma donde ya los varones no podían, digamos, disponer de los bienes sin la autorización nuestra, ¿no? La mujer ya no se ve obligada a llevar el apellido, entonces se producen un conjunto de cambios culturales, pero curiosamente con la llegada, ¿no es cierto?, de la igualdad para las mujeres y el arribo a la democracia en el 80, llega también o estalla, ¿no?, justo el día de las elecciones, el periodo también, ¿no?, de la violencia política. No te escucho, no te escucho, Gabriel, está tu micrófono. Cierto, perdón, justamente es con el último evento que usted acaba de mencionar, que es las elecciones de los 80, el inicio de las acciones violentas también de distintos grupos levantados en armas. Al respecto, usted mencionaba los procesos de implementación de leyes y políticas del Estado a favor de estas poblaciones vulnerables. En la actualidad, no hemos hablado ya una parte de la historia, pero para terminar de contextualizar, actualmente, ¿cómo se viene llevando esta participación femenina en ambientes como, por ejemplo, la política, la economía o la educación? Mira, si bien hemos avanzado considerablemente, y yo te podría decir, porque soy testigo de esos cambios, correspondo, ¿no? Yo, a mis 50 y pico de años, correspondo a una generación que ha visto, ¿no? Soy una generación bisagra, justamente, que ha visto esos cambios. Sin embargo, hay brechas que se mantienen, ¿no? En el campo de la economía, el número de mujeres respecto al número de varones que tienen ingresos propios es inferior, ¿no? Por lo tanto, no tienen autonomía económica, o que tienen trabajos remunerados con derechos, ¿no? También es inferior. Las mujeres se ubican en los trabajos que corresponden a los sectores mayormente informales, ¿no? Entonces ahí también se mantienen esas brechas todavía. La brecha salarial alcanza aproximadamente en algunos sectores el 20 y tantos%, incluso en el sector público, ¿no?, donde hay escalafones, la brecha puede llegar entre el 10 y el 14% según datos del Servir. En la participación política, ¿no?, hemos necesitado de cuotas o acciones afirmativas, la primera en el año 97 con un 25% que obligaba, ¿no es cierto?, a llevar representantes de uno u otro como mínimo, y después en el año 2001 esto pasó a ser un 30%, y ¿no?, hace poquísimo nomás, me parece que estamos teniendo un problema de conectividad con la doctora. Ella actualmente se encuentra en Puno, justamente ha viajado porque tiene un evento en esta ciudad. Ya parece que retomó la conectividad. Le escuchamos, doctora. Les decía, ¿no?, que bueno, parece que justamente este problema de conectividad se acaba de presentar. Le comentaba, ella se encuentra en la ciudad de Puno, va a participar de un evento incluso en una ciudad local, ¿no?, a 20 minutos, nos comentaba. Muy bien, ya retomó la conexión. Seguimos, doctora. Bueno, sí. Ok, entonces la participación política también se mantiene en brechas y hemos necesitado pasar de las cuotas de género a lo que ahora conocemos como paridad. Pero paridad, o sea, mitad de hombres y mitad de mujeres, pero además ha habido una alternancia.
un hombre, una mujer, un hombre, una mujer en la lista, ¿no? Y eso es lo que se ha aprobado y se está poniendo en práctica, pero también se requiere cambiar, por supuesto, la división sexual del trabajo, porque para participar en la política se necesita tiempo y también se necesita recursos para hacer las campañas. Y no nos olvidemos que las mujeres tienen menores ingresos, porque hay brechas salariales, ¿no? Entonces, mantienes mucho más. Si vamos a las zonas, las brechas son pobres, ¿no? También, ¿no? La esperanza de vida es inferior. Economía política también. ¿Hemos orado, Gabriel, o seguimos con problemas? Cuéntame. No, la conexión está correcta, ya se está escuchando bien. Podríamos pasar a la siguiente sala que ya nos conduce justamente al tema que nos convoca el día de hoy, de cómo se mostró la violencia en este periodo en el cual ya hemos mencionado 1980 al 2000, uno de ellas. La podemos encontrar en la sala, un pueblo, muchos pueblos, específicamente en la parte de Ashánincas, en donde encontramos el testimonio de Rosa Antonio María. Y acá, por favor, les voy a pedir si pueden, si está siendo compartida la imagen y si pueden escucharla claramente. ¿Sí? Me dicen, por favor, si está siendo compartida la imagen. Que no le faltan. ¿Sí? Sí. Bien, gracias. Escuchamos entonces el testimonio de Rosa Antonio de María. Ella es una mujer que justamente sufrió estas afectaciones durante este periodo. Me tocó un cometero, zapijitas, se peinan. ¿Qué me sentaba que Ali? El cara tiene cheque, el cara tiene hanani que tin yurai hanani que tin o parte ora coni y tin yo hanani que o cheque ni hanani que te que mata nati ro yo o cheque yo ir era que mata nati yo un canal que tiene wat cheque wat mai te dijiste. Cuando quieren ganar menos vida, ves que menos le no ver hasta no que amenarlo y yo a que no amenaro no va a tener un ver aquí está no que ali no va a que cuando el pan de oca y quien ve salir no cuida ve te pillaste no cuida y luego tengo cuando quieren no y poca y no cae más ganda y pero ni ir a atacar y diciendo cuarte acá me cano cuando el pintaje más compañía. Y a veces no con el pintaje más grande en el intoba para género y sin tocar una de casi no guiar y tener víveres. Me cae a mi poca veta pide veta para que el hijo y bata si no coin en todo género no le camó. Me cae a mi oro de incoge de incoge ahí está y lo indipicie canta que y lo indipicie. Pisi, mereka ya itu lagi kami nukan kisang kita tak tak kiri sini mereka kita itu ya itu mana lima jiwa api ter iriden ti api teru kita niden tu api ti akar ti jiwa ke. Muy bien, al respecto del testimonio de Rosa, ¿cómo se manifestó la violencia, la exclusión, la marginación contra la mujer en el contexto de este periodo? Doctora. Acá estoy. Sí, estamos teniendo ahí también otro problema de conexión.
Estamos viendo su imagen, pero no la podemos escuchar. A ver, esperamos. Justamente al inicio hablábamos acerca de que si ocurría algo semejante, ¿no? Por favor, tener paciencia. Doctora. Aparece conectada, pero no podemos todavía tener una comunicación directa con la doctora. Escuchábamos hace un instante el testimonio de Rosa Antonio de María, quien había sufrido justamente una de las vulneraciones que se presentaron durante este periodo de violencia. Ella fue secuestrada por el movimiento revolucionario MRTA y si no es hasta muchos años después que ha sido rescatada por las Fuerzas Armadas. Bien, entonces, no sé si ya hemos podido lograr conectarnos con la doctora Jenny. ¿Nos puede escuchar? Gabriel, ¿ustedes? Sí, 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 ahora sí. Le preguntaba acerca de cómo se manifestó esta violencia en cuanto a la exclusión, la marginación en contra de la mujer durante estos contextos. Me parece que está con el micrófono apagado. Ahora sí. Entonces estamos presentando problemas de conectividad con la doctora Dador. El micrófono. Ahora no la podemos escuchar aún, doctora. Me dice por el chat que está abierto. No sé si a lo mejor esperamos unos instantes en que mejore la conexión de la doctora Dador, quien es experta en todo lo que es género y derechos humanos. Justamente conmemorando el mes de la mujer es que ha sido invitada ella, ¿no? Y razón laboral es que ha tenido que trasladarse a la ciudad de Puno, en donde está justamente apareciendo estos problemas de conectividad. Me está escribiendo a través del chat. Me dice de que ha estado pudiendo trabajar desde Puno sin ningún inconveniente, justo se les está presentando en este instante. Bien, si no, esperamos o podemos pasar a lo mejor a escuchar también el testimonio de Georgina, quien también es una de las personas que han sido afectadas durante este periodo, y a lo mejor posterior a este testimonio logramos solucionar estos problemas de conexión. Bien, entonces pasamos a escuchar el testimonio de Georgina Gamboa. Me dicen también, por favor. Cuando llegaron militares. Bien, entonces si se está proyectando correctamente y si se está escuchando también de manera correcta, me lo informan a través del chat. Entonces pasamos a escuchar el testimonio de Georgina y posteriormente conversamos con la doctora. De madrugada, porque llegaron, habrá sido como las 4, esa hora habrá sido, porque llegaron y golpeándola una patada lateral a la puerta, que entonces de la cama me sacaron a mí. Después, como preso, nos han traído a mí y a otros vecinos. Ahora, ese vecino que me han traído junto con ellos, la han matado y él desaparecido, y también con otro joven también. Y yo...
único era mujer y del resto eran hombres que han traído hasta Vilcas. Tenían varias cuartos, cuartos así vacíos, todo. De uno de ellos, el resto se meten también otro cuarto y a mí también otro cuarto, me meten a mí sola. De ahí, justamente esos militares que habrán entrado ellos mismos que a mí golpearme, maltratarme y después comenzaron a violarme. Comenzaron a violar en la noche, esa noche. Primero que me agarraron, me golpearon todo y después yo que pedía auxilio, gritaba, pedía auxilio, gritando. Y de ahí, amarraron mi mano, ¿no? Mi mano amarraron y mi boca también me tapó con la trapo. Así metieron mi trapo en la boca para no gritar, para no estar así de bulla, y me amarraron y me quitaron la boca al trapo. Así, entonces que ese momento que me han violado. Salía otro, entraba otro, así estaba. Esa plan y yo estaba mal, ya estaba como muerta, ya se cuenta que como desmayada, que yo no sentía nada, y encima totalmente sangrentada. Todo lo que me golpeaban, boca estaba hinchada, estaba sangre. Así, así me dejaron y día siguiente amanecido y en la mañana nos meten en la camión, así como cualquier cosa, como cualquier carnero, así, y nos meten en la camión, nos traen hasta Cangallo. Y yo no sabía ni que estaba después de que estaba en cárcel y hace un mes, más de un mes ya estaba allá. Yo no estaba, estaba mal todo, enferma todo, no comía nada, diario lloraba nada más, y entonces me llevaron a un médico cuando sí ya me he puesto mal. Me llevaron a un médico, después sí ya me dijeron, médico, está embarazada. Ella quería morir y porque yo estaba totalmente mal y esta tramada, que cuando dijo, ¿cómo va a estar embarazada? Entonces, dentro de mí está un monstruo, sé que un monstruo se está criando porque lo que me han violado ya no uno, son siete. Tener a siete cabezas, siete manos o algo, ¿no? Y era ese pensamiento porque yo estaba pensando así, porque yo no quería esperar, tener esa bebé, quería que me saca, quería tomar, quería morir, quería cuchillarme, quería morir. Yo tenía 15 años, era una jovencita, y tenía menor edad de 15 años. Entonces, sí, era para mí era difícil todas esas cosas para llevar todo eso, era difícil todo ese embarazo. De todas maneras, yo no quería que ver la bebé que nazca, no quería. No quería ver nada hasta último. Cuando nació no me traían porque uno cuando da luz y traen para lactar a sus bebés, ¿no? Y se traen. Entonces mío era y ya sabían que no quería ver. Entonces no me traían, pues, ¿no? Entonces después de 2 días creo y trajo una enfermera, es que no se habrá sabido nada, torno, no sé, y porque se trajo la enfermera la bebé. Ahí primera vez que le he visto, porque ni le he agarrado tampoco, le he visto solamente que lloraba la bebé. Hace
acercar y mirar y porque ir a ver estaba sano, normal, no tenía nada. Es bien gordita, bien bonita, la bebé nació y entonces no tenía nada que lloraba. Y entonces las señoras que me decían, cárgale, mámale, no, no quería, solamente movía nada más con ella. Y entonces de ahí le llega la enfermera, la doctora, y dice, ¿por qué la han traído? Está prohibido la traer la bebé, que la haga regresar. Entonces mi tía ya había conseguido una persona que va a adoptar la bebé. Entonces, y cuando ya salieron la bebé al alta, la habían entregado ya a la señora que va a adoptar y que va a llevar a otro sitio, en el extranjero. Y fuimos al juez de menor para poder firmar este papel para dar adopción. Saliendo de alta, así de ahí me he ido con una abogada que tenía mi abogada con ella y me dice, me pregunta, pues, ¿estás de acuerdo para que puedas dar adopción a esa bebé? La bebé no tiene la culpa nada, es tu parte tuya, tu sangre, no tiene culpa nada. Lo que está pasando es que le vas a dar adopción, no vas a ver nunca. Entonces, sí, ya pues ahí le dije, mejor no voy a dar adopción, me voy a criarme a mi hija como sea. Era mi preocupación, ahora, ¿con qué apellido voy a criar? Ahí recién le pude cargar a mi hija, yo no tenía. Y a la leche de picho también había estado secándose. La bebé lloraba, yo llorábamos, los dos llorábamos. Ahí que igual hasta que poder comprar su ropa, poder dar su biberón. Leche, hasta que tenga herme leche. A mi hija no sentía nada. Nada, cariño, nada de amor, nada. Porque para mí, una cosa y terror, bien difícil para poder sentir. Cuando ya ella tenía 15 años, más o menos, ya, persona ya, señorita, todo, ya llegaba a cambiar poco a poco y llegar a querer, decir, por. Ya mi hija es coca, hacer por ella todo, seguir adelante, firme, hasta ahora, firme, salir adelante reclamando justicia, llegar ojalá que pueda alcanzar y claro, mi hija. Ya, como tiene ya ahora 30 años, y a mi hija tiene niños, ya tengo nietos, y yo soy feliz que tengo nietos y tengo dos. Digo que mi hija no he tenido cariño, ya ahora con mis nietos tengo bastante cariño, amor, paciencia, todo. Pues yo le digo, mi hija, ya ahora ya cuando están, ya, señores, y le siempre. Te quiero, hija, ¿sí? Yo siempre estoy junto contigo para apoyarte, para sacarte adelante, juntos voy a acompañarte. Le digo siempre, para ella le bebo yo. Mi caso, por ejemplo, no era yo nomás. Ahí habían varias personas que sufrieron justamente que abusado de los militares. Entonces, yo no quería que quede impune ese caso. Entonces, hay muchas mujeres que han sufrido violada. Tienen hijo, ese producto de violación. No, no es fácil para poder denunciar. Me estoy siguiendo mi oficio para que hasta alcanzar la justicia, hasta que ellos que pagan sus culpas, aunque sea que pidan perdón, ¿no? Y eso yo algún día alcanzar justicia. Y yo más que nada que haga respeto al parte de Estado. Nosotros somos, aunque sea somos campesinas, tenemos dignidad, tenemos necesitamos respeto. Muy bien, antes de continuar, probemos por favor la conectividad. ¿Cómo estamos, doctora? ¿Nos puede escuchar correctamente? ¿Puede a lo mejor usted hablar para poder también saber si la escuchamos a usted?
Yo los he escuchado los testimonios y te estoy escuchando, Gabriel. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahora sí, de forma correcta, sin problema. Qué bueno. Bien, entonces podemos continuar con las preguntas. Le hacía esta interrogante durante el testimonio de Rosa Antonio de María, mujer ayáninca, secuestrada, y cómo se manifestó la violencia, la exclusión y la marginación contra la mujer en ese contexto. Claro, y yo señalaba que justamente como la sociedad peruana es una sociedad y atravesada por distintas categorías, ¿no? Hay jerarquías sexuales, hay jerarquías raciales, hay jerarquías culturales, económicas, y en este caso justamente en condiciones de mayor vulnerabilidad son las que quedaron atrapadas entre los dos fuegos y en realidad sobre las que menos interés, pasión, Estado peruano. ¿Y qué características se exhibieron durante este tipo de violencia? Es decir, el impacto que ocasionó en las personas que fueron afectadas. Mira, hay un conjunto de impacto, pero también con modalidad. Entonces, si eran mujeres, en estos casos, en el caso del secuestro del pueblo chánica u otros pueblos, ¿no? Se les utilizaba también como mano de obra, servidumbre sexual, pero también doméstica, ¿no? Entonces, hay una utilización. Sobre ellas es sexuales, ¿no? ¿Y cómo se puede evidenciar o personificar este rostro de la violencia en contra de la mujer en el Perú? Indígena, quechua hablante o de un pueblo original, ¿no? Básicamente, de las víctimas en los años del conflicto armado interno, ¿no? Entonces, y de alguna manera, la intervención del Estado no se hizo sentir hasta que la violencia llegó a las ciudades, ¿no? Algunos, por ejemplo, algunas personas que han sin embargo, como ahí esto no se sabe mucho, es como si hubiera un pacto de silencio, ¿no? Por lo que significaría también, digamos, en el corporativismo y en el espíritu o la moral que ellos dicen, ¿no? De la corporación, digamos, ¿no? Pero también podría haber ocurrido entre las distintas jerarquías que se dan allí, ¿no? Pero esto que mencionaba es básicamente los respecto de más Georgina. Ahí estamos teniendo un problema, no se le está escuchando a la doctora. Ya. Ahí está correcto. Y a lo mejor, ya que está abordando el tema del caso de Georgina, encontramos un patrón, ¿no? Un patrón que no solamente se repite desde los distintos frentes, tanto como los Sendero Luminoso o MRTA o las mismas Fuerzas Armadas, sino también desde el propio Estado,
en consideración a la retribución que se pueda dar a las personas que han sido afectadas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la dimensión que tú señalas tiene que ver con la reparación. Pero yo creo que en el caso de Georgina, no solo es tortura, la violación en Maná, sino el hecho de que se le haya obligado, ¿no?, a llevar a término el embarazo y luego a criar. Y Georgina era una niña de 15 años, ¿sí? Y esas situaciones son violencia existe antes del conflicto armado, durante el conflicto armado, y hoy en día vemos, ¿no?, las famosas violaciones en manada, y las vemos en todos los países, ¿no? Entonces, el conflicto exacerba estas diferencias y esta cultura de disposición de los cuerpos de las mujeres. La exacerba, ojo, pero ya existía, ¿no? Y se cruza con otra mirada discriminadora de que algunas mujeres, por sus características, no valen, no tienen condición humana, ¿no? No tienen dignidad. Y entonces la cosa se convierte en mucho más brutal, ¿no? Y todos estos crímenes tienen, por supuesto, el derecho a una reparación. No podemos pretender, por la magnitud, por el número de víctimas, que todas van a tener que hacer un proceso judicial, ¿no? Entonces, en estos casos, en todos los países, lo que se utilizan son las políticas públicas, ¿no? Y es a través de un sistema de registro que se otorgan, ¿no?, las reparaciones individuales en este caso. Y nosotros hemos avanzado un poco en este tipo de reparaciones, pero la verdad que hemos avanzado lento, uno, y dos, no hemos logrado tampoco entregar o preparar un paquete de políticas o de medidas específicas para las personas que están en esta situación o han vivido estas situaciones. Entonces, lo que se hace es entregarle servicios, ¿no?, que le correspondería a cualquier poblador o pobladora. Ah, te doy educación. Oiga, la educación es un derecho y le corresponde a toda persona acceder a ella. No necesito que me violen para que el Estado me dé derecho a la educación o acceso a la salud. Entonces ahí hay algunas confusiones entre la reparación y las obligaciones que tiene un Estado con todas sus ciudadanas y ciudadanos como el garante de nuestros derechos, que es, ¿no? Sin embargo, como les digo, sí hay algunos avances, ¿no? Y entonces, coméntanos qué tan importante es entonces recuperar la historia y la memoria individual y colectiva de estas personas que han sido afectadas. Y por último, esta necesidad de reconstruir el tejido social, la verdad, la justicia y la reparación post-conflicto. Si no conocemos la verdad, lo que ha ocurrido, de lo que nos ha ocurrido como sociedad, como colectivo, ¿cómo podemos procesarlo, ¿no?, y cómo podemos prepararnos para prevenir hacia adelante, ¿no? ¿Qué cambios tenemos que hacer para que esto nunca más nos vuelva a ocurrir? ¿Qué vamos a identificar? ¿En qué fallamos como sociedad? No habían canales de comunicación, marginamos, generamos odio, porque vamos, o sea, la propuesta de Sendero puede haber sido mesiánica, Abimael Guzmán puede haber sido un loco, podemos especular ahí o juzgar muchas cosas, pero el hecho de que lograra, ¿no es cierto?, canalizar un malestar y determinadas demandas, ¿no? Entonces, eso te dice que había un embalse ahí atrás, ¿no?, y tiene que ver justamente con procesos históricos inconclusos nuestros, ¿no?, y de dominación y marginación histórica de grupos de personas, donde las personas son descartables, ¿no? Y eso todavía como sociedad nos falta trabajar. Entonces, conocer la verdad, recuperar la memoria
y compartirla y sostenerla, eso es algo muy importante, ¿no? Que nos permite justamente avanzar como sociedad. No hay que tenerle miedo a nuestra verdad, es dolorosa, ¿no? Es dolorosa, por supuesto. No solamente para las propias víctimas, ¿no? Sino para los que estuvimos en el entorno. Y para, yo a veces encuentro personas y me dicen, pero yo tengo tu edad, ¿por qué yo no sé lo que tú sabes? ¿Dónde estaba yo? Me se pregunta esa persona, ¿no? O sea, uno mismo empieza a cuestionarse si tenías en esa época 15 años, 14 años, 12 años, o estabas en la universidad, ¿por qué no te acuerdas de eso? ¿O por qué no lo registras hasta que no llegó a Lima? ¿Por qué? Porque ocurría en el campo, ¿no? Estaban matando a la gente del campo, descalzos, quechua hablantes. Entonces, eso creo que allí es una oportunidad bien grande para poder trabajar estos odios que todavía subsisten en la sociedad peruana, ¿no? El terruqueo, el choleo, el negacionismo, cosas que todavía vemos presentes, porque uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con una propuesta política, pero eso no te lleva, ¿no?, a que tu adversario o la otra persona no puedas estar de acuerdo porque tiene determinadas características físicas, o porque es de un color, o porque habla, como se dice, motoso, ¿no? Como los motosos son ellos cuando van a hablar inglés a Estados Unidos de repente. Entonces, digamos, eso es importantísimo conocerlo, ¿no? Y es parte de lo que hacemos ahora, ¿no? Y por eso ahí es importante también la voz de las víctimas, que ahora son muchas de ellas sobrevivientes y que han tenido que hacer un gran esfuerzo para poder contar este tipo de crímenes, porque uno puede decir, me balearon, perdí una pierna, me cortaron un brazo, pero si tú dices, me violaron, muchas veces recibes el repudio de tu comunidad, ¿no? Y en la comunidad chiquitas, la gente se refiere a ti como la violada, ¿no? Y tu hija o tu hijo será el hijo de la violada. Hay una estigmatización. Entonces, eso también es algo que tenemos que trabajar. Y las mujeres que han contado sus casos, ¿no?, son tremendamente valientes, quieren que se conozca la verdad de lo que ha ocurrido. Y también eso nos permite o nos ayuda a hacer reformas institucionales, ¿no? ¿Cómo formamos a nuestro personal de Fuerzas Armadas, de Fuerzas Policiales? ¿Qué cosa tenemos que cambiar para que esto no vuelva a ocurrir? Justamente han mencionado cómo dar voz a todas estas personas que han sido afectadas, y en el espacio del lugar de la memoria nosotros tenemos este muro en donde podemos encontrar distintas frases de personas que han sido afectadas, es el muro de violencia sexual. Al respecto también podríamos profundizar, por ejemplo, ¿cómo han mejorado los instrumentos jurídicos en cuanto a las sentencias y a quienes han ejercido la violencia en contra de las mujeres? Hemos tenido grandes avances y muchos cambios en nuestra legislación. Cuando empieza el conflicto armado interno en 1980, la violación sexual era solo la penetración en la vagina, la penetración del pene en la vagina o un acto análogo, decía así la ley, ¿no? Los hombres no podían ser violados. Si un hombre era penetrado, podía poner una denuncia, pero por lesiones, no por violación. Y eso tiene que ver también con la construcción de un país tan machista como el nuestro, ¿no? Porque un hombre no iba a reconocerse a sí mismo como que había sido penetrado o feminizado, ¿no? Entonces, eso cambia en el año 91, cambia un poquito respecto a los hombres, pero en el caso de las mujeres, recién hay otro cambio en el año 2004, bien importante, producto justamente de la Comisión de la Verdad, de que se habían recogido todos estos casos y testimonios, ¿no? Y se conoce que se reconoce a partir de ahí que la violación sexual no solo es la penetración con el pene en la vagina, ¿no?, sino que puede ser con cualquier otro instrumento, puede ser un palo, un animal, una rata, cualquier objeto, ¿no?
en la vagina, en el ano, puede ser obligar a hacer sexo, felatio, sexo oral, tocar, etcétera, ¿no? Hay un conjunto de modalidades que se van incorporando a la definición de violación. Es decir, la figura se va ampliando, los límites se corren. ¿Por qué? Porque lo que habíamos vivido durante 20 años fue tan atroz que conocimos muchas modalidades de violencia sexual que no imaginamos siquiera que pudieran existir, ¿no? Y entonces la legislación empieza a cambiar. Sin embargo, todavía esa legislación, la de los años 80, 90, etcétera, fue aplicable para algunos de los casos que se conocieron en ese momento, ¿no? El día de hoy, la violación sexual en contexto de conflicto armado se viene juzgando como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y tenemos el caso de Manta y Vilca, que fue justamente uno de los casos identificados por la Comisión de la Verdad y entregado, ¿no? Investigado y entregado para que el Ministerio Público lo judicialice. Y miren ustedes, casi 20 años después seguimos en el caso. Miren lo que tarda la justicia, miren lo que significa para las mujeres conseguir justicia. Como dicen ellas, hemos caminado tanto porque buscar justicia en este país es ir de acá para allá, de allá para acá, ¿no? Y en ese proceso hay 11 mujeres que han tenido esta valentía. Pero tampoco hay que olvidarnos, mira, tú, Gabriel, a veces cómo piensa todavía nuestra sociedad, ¿no? Yo veía hace unos días unas preferencias electorales para alcalde de Lima, y ahí veía que el señor Urresti, que está procesado todavía, ¿no? Por los crímenes, por el crimen del periodista Bustíos. Pero no solo por ese crimen, sino que en ese juicio también hubo, ¿no es cierto?, una ciudadana de esa, de la ciudad de Ayacucho, ¿no?, que lo reconoció y lo denunció como su violador. Y todos vimos en la televisión cuando esta mujer campesina, ¿no?, le dice en su cara, y todos veíamos cuando se transmitía por la televisión que él era su violador. Y sin embargo, vemos que él tiene preferencias altas para ser alcalde de Lima. Y ahí uno se pregunta, ¿en qué sociedad estamos? Que un hombre que es acusado delante de todo el país por una mujer de haber sido su violador, puede presentarse a la alcaldía, que se presente todavía, uno dice, que pero que pueda concentrar, ¿no? Acumular preferencias en la votación. Eso resulta, y eso es un indicador que se nos dice, tenemos que trabajar más para que se entienda que las mujeres no son cosas, que sus cuerpos, ¿no es cierto?, no son territorio, son territorios que no se tocan, que sus cuerpos son de ellas, ¿no? Y que no son tocables, violables o agarrables. Muchas veces cuando no podemos encontrar esta justicia en el campo nacional, recurrimos al marco internacional. ¿Cómo se ve desde el punto de vista internacional del derecho la protección a la mujer? En el campo internacional hemos avanzado muchísimo hoy en día. Los estándares del marco de derechos humanos y de protección, especialmente en términos de la violencia sexual, son bien altos, ¿ya? Incluso, y hemos tenido desarrollos, mira, de protección a los derechos de las mujeres. Eso. No solo si el caso era de violencia sexual, por ejemplo, el caso del Estado peruano. Ese caso no era de violación sexual, pero durante el juicio en la Corte consideró que los hechos que habían ocurrido en el penal habían afectado de manera diferenciada a las mujeres. Y entonces hace la primera sentencia que tiene una perspectiva de género y que diferencia entre las distintas violaciones y lo que significa desnudar a un hombre, desnudar a una mujer, lo que significa privar a la mujer de útiles de higiene, de aseo, de arreglo personal. Incluso, mira, la corte reflexiona y dice lo que significa para las mujeres caminar 20 o 30 años buscando justicia.
puede significar que has pasado tu etapa como hija, como hermana, o incluso si ya superaste como víctima, buscando justicia y has perdido tu edad, incluso reproductiva, y no has hecho familia si hubieras querido, ¿no? Porque has estado de acá para allá, de acá para allá, ¿no? Entonces la corte evalúa todo eso, porque la edad, las mujeres tienen una edad reproductiva que fenece, tienen unos números determinados de óvulos, llevan la menopausia, se acabó, chao. Los varones pueden extender esa edad mucho más allá, ¿no? Y entonces hace ese tratamiento diferenciado. Dice, esta situación injusta de buscar justicia durante tantos años tiene un impacto diferenciado, ¿no? Y también, en otro caso, que es en el caso de Espinosa, también contra Perú, esta señora ya murió, y allí la corte también desarrolla incluso un estándar y dice, mira, violación sexual es incluso el roce, ¿ya?, del órgano sexual en cualquiera de los labios. Ya no está hablando siquiera de penetración. Entonces, el estándar va mucho más allá. Mientras en la legislación peruana te exige penetración, no. La corte dice, o sea, en este contexto, ¿no?, no es necesario. Yo no puedo exigir que la penetren para considerar que la violaron. Entonces, sí hay una respuesta y hay unos avances. Y ahora también, últimamente, tenemos una última modificación en la legislación peruana, que es importante, donde se dice que en la violación uno puede no dar su consentimiento o puede darlo, pero si lo das, puedes haber estado en un contexto de peligro que no te quedó otra que dar ese consentimiento. Y eso tiene que ver con lo que le pasaba a las mujeres en el conflicto armado interno. Estabas en tu pueblo, había una base militar, ¿no? Te juntabas con el señor de la base militar. No es que lo amabas, no es que lo querías, no es que te casaste, no es mujer de soldado, sino que era un mecanismo de protección en medio de ese contexto. Hoy en día esa voluntad se considera que no es libre, que estuvo viciada por la situación de miedo, de terror y del conflicto armado, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay avances, pero quizás nos falta socializarlos, compartirlos, y que más gente, chicas y chicos, ¿no?, ambos, hombres y mujeres, conozcan, ¿no?, que los hombres también conozcan el tema del consentimiento. Sin el consentimiento de la otra persona con la que te quieres vincular, y en este caso si es una mujer, no puedes hacer nada, ¿no? Y el único consentimiento que vale es si has escuchado sí. Todo lo demás, el silencio, él no me dijo nada, él me miró, él estaba ebria, eso no es consentimiento. Las ebrias no consienten, las drogadas no consienten, las que están calladas no consienten. Tiene que ser sí, ¿no? Y el consentimiento es progresivo e incremental conforme avanza la situación. Entonces, yo creo que nos falta también avanzar en nuestros derechos y también en una cultura de respeto hacia las personas. Y ya llegando al final de la entrevista, ¿cómo es que beneficia a la sociedad justamente estos procesos de verdad, de justicia, de reparación y resarcimiento? Y por otro lado, ¿cuáles son los principales retos y desafíos del Perú y de América Latina frente a esta violencia en contra de la mujer? Mira, nos beneficiamos porque conocemos, ¿no? Nos hacemos el firme propósito de decir el nunca más. Y cuando algo empieza a ocurrir, una situación de violencia, o se da en algún contexto, inmediatamente nuestras antenitas de alerta decimos, ojo, esto puede ocurrir, se nos puede beneficiamos todos como sociedad, ¿no? Porque aprendemos de esa experiencia, pero también nos hemos beneficiado los cambios en la legislación, ¿no?, que nos hacen una sociedad más respetuosa también. Ahora, el reto en general para todos nuestros países en la región, todos han tenido
llamados internos, situaciones de violencia y Guatemala, no todos con visión de la verdad, pero sí todos hemos vivido distintos procesos de violencia, de dictadura y de violaciones a los derechos humanos. Entonces, el reto está también en hacer que estos derechos sean también transversales a todos los espacios de la sociedad. Porque uno de los problemas que en este momento enfrenta América Latina respecto a derechos de las mujeres tiene que ver con los aumentos, el aumento considerable de violencia sexual, el incesto, de la violación incestuosa. ¿Sí? Entonces estamos hablando de violaciones en el entorno familiar o de violaciones correctivas, que son aquellas que se refieren a si estamos, entonces la vamos a violar para que se corrija de esa mala práctica, para que sepa que es un varón, ¿no? Entonces, allí sí hay, digamos, piezas comunes también en toda la región, empiezan a haber respuestas, ¿no? Desde los países, no todos hemos avanzado parejamente en ese sentido, tampoco se ha, en todos los países se ha revisado, menos en el nuestro, no se ha revisado la posibilidad de un aborto en caso de un embarazo por violación, ¿no? No existe para nosotros esa posibilidad, a pesar que se considera en el campo de los derechos humanos como una expresión de la tortura, obligar a una víctima de violencia sexual a gestar, ¿no? Entonces, ahí hay unos cambios que tienen que hacerse y podríamos empezar a construir también una, digamos, una legislación más compartida y estándar también entre los distintos, ¿no? Y como reflexión final, para llegar a un saber, a un nuevo aprendizaje, a la construcción de un nuevo ciudadano, ¿qué nos podría brindar? Mira, nosotros siempre decimos que en el campo de los derechos humanos siempre hay progresividad y nunca regresividad, ¿ya? Entonces, como ciudadanos, todos tendríamos que aprender eso y no aceptar nunca de nuestros parlamentos o de nuestros gobernantes esas iniciativas legislativas que pretenden regresionar los derechos. O sea, lo peor que podríamos aceptar o lo peor que nos pasa es que no avancemos más derechos en ese lugar hasta donde hemos llegado como derechos, ciudadanas y ciudadanos, ¿ya? Pero nunca regresionar. Entonces, eso es algo que tenemos que meternos en nuestras cabecitas. Derecho siempre es progresivo. Dos, los derechos humanos son tu piso mínimo, ¿ya? No es lo máximo que tiene que reconocer el Estado o proveer el Estado. Al contrario, es tu piso, no es la máxima aspiración, es tu mínima aspiración. Como ciudadanos, también a ser solidarios, a no tolerar la exclusión, la discriminación y la violencia, a no ser cómplices con nuestros silencios. En ningún caso, sea violencia sexual hacia niñas, hacia niños, hacia adolescentes, hacia el vecino, situaciones de violencia, a intervenir, ¿no? Lo que ocurre en esta comunidad nos compete en realidad a todas y todos, ¿no? Porque cuando la violencia se gesta, el impacto es para todos. Y las consecuencias que hoy en día vivimos en la región son consecuencias de haber vivido también muchos años todos de conflicto armado interno y no haber resuelto, ¿no? Entonces tenemos todos índices altísimos de violencia en la región. ¿Por qué? Porque provenimos, ¿no?, de esas situaciones que, digamos, hemos ido resolviendo, pero no hemos terminado de resolver, de sancionar. ¿Cuál es el mensaje que te da la impunidad, ¿no? Si tienes solo uno o dos casos de violación sexual juzgados y sentenciados, el mensaje que se da a la ciudadanía es: puedes violar, no te va a pasar nada, ¿no? Entonces,
Son todas esas cosas las que como ciudadanas y ciudadanos que habitamos una ciudad y el planeta en general, creo yo, tenemos que considerar para vivir y construir en una sociedad en tiempos de paz, complicada, pero en tiempos de paz si queremos paz, ¿no? Si es que eso, si es que los tiempos que vivimos podemos llamar tiempos de paz. Muy bien, muchísimas gracias por sus reflexiones. Hemos podido conocer más acerca de los derechos humanos, específicamente los derechos de la mujer y cómo poderlos en práctica dentro de esta nueva sociedad que pretendemos construir, ¿no? En una búsqueda de esa paz tan anhelada. Muchísimas gracias, doctora Dador, por esta entrevista con El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión. Muchísimas gracias a todos los participantes que durante esta noche nos han acompañado. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Gracias y buenas noches. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, doctora. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches.